¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al Ganagol. Bienvenidos a su canal del Don, que les dan una muy cordial bienvenida a este nuevo video, donde veremos estadísticas de cada partido y mi pronóstico para el programa 1099 de Ganagol. Ok, bueno, vamos a empezar con el primer partido de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, donde se va a enfrentar el River Plate contra el Boca Juniors y sus cuartos de final. Van a jugar en un estadio neutral. River Plate en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1. Boca Juniors ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1. River Plate como local ha ganado los últimos 5 partidos. Boca Juniors como visita ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión. 2 veces ha ganado el River y 2 veces Boca Juniors. Partidos totales: 19 victorias para el River, han empatado en 14 ocasiones y 12 victorias para el Boca Juniors. Y las votaciones del encuentro: Boca Juniors lleva a la delantera con un 51% y los momios son local 2-15, empate 3-20, visita 3-50. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro del Borussia Dortmund contra el Bayern. El partido del Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen de la Liga en Alemania, jornada 30. Borussia en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Leverkusen ha ganado los últimos 5 partidos. Borussia Dortmund como local ha ganado 3 y perdido 2. Bayer Leverkusen como visita ha empatado 2 y ganado 3. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión. 3 veces ha ganado el Borussia y una vez el Bayer. Partidos totales: 15 victorias para el Borussia. Han empatado en 5 ocasiones y 7 victorias para el Bayer Leverkusen. Hasta el momento, Leverkusen se encuentra en la posición 1 con 79 puntos, Dortmund en la posición 5 con 56 puntos. Las votaciones del encuentro: Leverkusen lleva a la delantera con un 65% y los momios son local 2-30, empate 3-80 y visita 2-80. En este encuentro, a mí, bueno, esto es un empate o local. Seguimos con el encuentro del Crystal Palace contra el West Ham de la Premier League en Inglaterra, jornada 34. Crystal Palace en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. West Ham ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Crystal Palace como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. West Ham como visita ha perdido 3 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ganó el Crystal Palace y una vez West Ham. Partidos totales: 7 victorias para Crystal Palace. Han empatado en 9 ocasiones y 7 victorias para el West Ham. West Ham se encuentra hasta el momento en la posición 8 con 48 puntos. Crystal Palace en la posición 14 con 33 puntos. Las votaciones del encuentro: West Ham lleva la delantera con un 47% y los movimientos son local 2-0-5, empate 3-75, visita 3-40. En este encuentro, a mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro del Brest contra el Mónaco de la Liga 1 en Francia, jornada 30. Brest en sus últimos 5 partidos ha perdido 2, ganado 2. Brest ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Y el Mónaco ha ganado 3 y empatado 2. Brest como local ha ganado 3 y empatado 2. Mónaco como visita ha ganado 4 y perdido 1. Sus últimos 5 enfrentamientos: Mónaco ha ganado en 4 ocasiones y una vez Brest. Partidos totales: 4 victorias para Brest, no han empatado. 6 victorias para el Mónaco. Hasta el momento, Brest se encuentra en la posición 2 con 53 puntos. Mónaco en la posición 3 con 52 puntos. Las votaciones del encuentro: Mónaco lleva la delantera con un 50% y los momios son local 2.55, empate 3.25 y visita 2.55. En este encuentro, mi pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro del Toulouse contra el Marsella de la Liga 1 en Francia, jornada 30. Toulouse en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Marsella ha ganado 1 y perdido 4. Toulouse como local ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2. Marsella como visita ha perdido 4 y ganado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión y 4 veces ha ganado Marsella. Partidos totales: 3 victorias para el Toulouse, han empatado en 9 ocasiones y 15 victorias para el Marsella. Marsella se encuentra hasta el momento en la posición 9 con 39 puntos, Toulouse en la posición 11 con 36 puntos. Las votaciones del encuentro: el Marsella lleva a la delantera con un 60% y los momios son local 2.70, empate 3.30 y visita 2.55. En este encuentro, mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Grau contra Melgar de la Liga 1 en Perú, apertura jornada 12.
Grau en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Melgar ha ganado 4 y empatado 1. Grau como local ha empatado 3 y ganado 2. Melgar como visita ha empatado 2, ganado 1 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Melgar ha ganado en 3 ocasiones y 2 veces Grau. Melgar se encuentra hasta el momento en la posición 4 con 20 puntos. Atlético Grau en la posición 9 con 14 puntos. Las votaciones del encuentro: Melgar lleva la delantera con un 77% y los momios son local 2.62, empate 3.20, visita 2.62. En este encuentro, a mi pronóstico es un empate o visita. Seguimos con el encuentro de Vitória contra Bahía de la Serie A en Brasil. Jornada 3. Vitória en sus últimos 5 partidos ha perdido 1, empatado 1 y ganado 3. Bahía ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Vitória como local ha perdido 1 y ganado 4. Bahía como visita ha perdido 3 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en 2 ocasiones, 2 veces ganó Vitória y una vez Bahía. Partidos totales: 5 victorias para Vitória, han empatado en 6 ocasiones y 5 victorias para Bahía. Bahía se encuentra hasta el momento en la posición 16 con 0 puntos. Vitória en la posición 19 con 0 puntos. Las votaciones del encuentro: Bahía lleva la delantera con un 59% y los momios son local 2.60, empate 3.20 y visita 2.80. Las votaciones del partido: Bahía lleva la delantera con un 59% y los momios son local 2.60, empate 3.20 y visita 2.80. En este encuentro, a mí pronóstico es un empate o local. Seguimos con el encuentro de Pumas contra América de la Liga MX y Clausura, jornada 16. Pumas en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. América ha ganado 4 y empatado 1. Pumas como local ha ganado 3 y empatado 2. América como visita ha empatado 2 y ganado 3. Sus últimos 5 enfrentamientos, América ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces han empatado y una vez ganó Pumas. Partidos totales: 9 victorias para el Pumas, han empatado en 11 ocasiones, 20 victorias para el América. América se encuentra hasta el momento en la posición 1 con 32 puntos, Pumas en la posición 9 con 23 puntos. Las votaciones del encuentro: América lleva la delantera con un 71% y los momios son local 2.88, empate 3.60 y visita 2.30. En este encuentro, a mí pronóstico es un empate. Seguimos con el encuentro de Fénix contra Wanderers de la Liga en Uruguay. Fénix en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2. Wanderers ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Fénix como local ha perdido 3 y empatado 2. Wanderers como visita ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos han empatado en una ocasión, 3 veces ganó Fénix y una vez Wanderers. Partidos totales: 14 victorias para Fénix, han empatado en 11 ocasiones y 5 victorias para Wanderers. Wanderers se encuentra hasta el momento en la posición 13 con 5 puntos, Fénix en la posición 15 con 4 puntos. Las votaciones del encuentro: hasta el momento predomina el empate con un 60% y los momios son local 2.50, empate 3, visita 3. En este encuentro, mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro del Royal Union contra Club Bruja de la Liga en Bélgica, grupo de campeonato. Royal Union en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Y Club Brujas ha ganado 4 y empatado 1. Royal Union como local ha perdido 2, empatado 1 y ganado 2. Club Brujas como visita ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Royal Union ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Club Brujas y un empate. Partidos totales: 3 victorias para Royal Union, han empatado en 4 ocasiones y 6 victorias para Club Brujas. Royal Union se encuentra hasta el momento en la posición 2 con 35 puntos, Club Brujas en la posición 3 con 33 puntos. Las votaciones del encuentro: Club Brujas lleva la delantera con un 40% y los momios son local 2.30, empate 3.40 y visita 3. En este encuentro, a mí pronóstico es visita o empate. Seguimos con el encuentro de Círculo Brujas contra Anguer de la Liga en Bélgica, grupo de campeonato. Círculo Brujas en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y ganado 2. Anwer ha perdido 3, empatado 1 y ganado 1. Círculo Brujas como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1. Anwer como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos, Anwer ha ganado en 4 ocasiones y un empate. Partidos totales: 2 victorias para Círculo Brujas, han empatado en 4 ocasiones y 12 victorias para Anwer.
Círculo Brujas se encuentra hasta el momento en la posición 5 con 29 puntos. Y Royal Antwerp en la posición 6 con 26 puntos. Las votaciones del encuentro. Royal Antwerp lleva la delantera con un 39%. Y los Memias son local 2.55, empate 3.30, visita 2.70. En este encuentro, mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro de Chaves contra Estoril de la Liga Portugal, jornada 30. Chaves en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1. Estoril ha perdido 2, ha empatado 1 y ganado 2. Chaves como local ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Estoril como visita ha empatado 3 y perdido 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Estoril ha ganado en 2 ocasiones, una vez Chaves y 2 veces han empatado. Partidos totales, 5 victorias para Chaves, han empatado en 2 ocasiones y 3 victorias para Estoril. Estoril se encuentra hasta el momento en la posición 13 con 29 puntos. Chaves en la posición 17 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro. Hasta el momento predomina el empate con un 39% y los movimientos son local 2.88. Empate 3.30, visita 2.50. En este encuentro, mi pronóstico es un visita. Seguimos con el encuentro del Rostov contra Spartak Moscú de la Premier League en Rusia. Jornada 25. Rostov en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y perdido 1. Y Spartak ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. Rostov como local ha empatado 1 y ganado 4. Spartak Moscú como visita ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos, Rostov ha ganado en 2 ocasiones, una vez Spartak Moscú y 2 empates. Partidos totales, 14 victorias para Rostov, han empatado en 7 ocasiones y 13 victorias para Spartak Moscú. Hasta el momento Spartak se encuentra hasta el momento en la posición 7 con 35 puntos, Rostov en la posición 8 con 34 puntos. Las votaciones del encuentro, Spartak lleva la delantera con un 56% y los Memias son local 2.54. Empate 3.70 y visita 2.85. En este encuentro, mi pronóstico es un local. Seguimos con el encuentro de Perth Glory contra Western Union de la Liga en Australia, jornada 25. Glory en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1. Y Western Union ha empatado 2, perdido 2 y ganado 1. Perth Glory como local. Perth Glory como local ha perdido 2 y empatado 3. Western Union como visita ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Sus últimos 5 enfrentamientos. Western Union ha ganado en 4 ocasiones y una vez Perth Glory. Partidos totales, 2 victorias para Perth Glory. Han empatado en 1 ocasión y 8 victorias para Western Union. Western Union se encuentra hasta el momento en la posición 11 con 23 puntos y Perth Glory en la posición 12 con 22 puntos. Las votaciones del encuentro. Perth Glory lleva la delantera con un 48% y los Memias son local 2.40, empate 3.75, visita 2.70. En este encuentro, mi pronóstico es un visita o empate. Y a continuación les muestro los resultados del programa 1098. Bueno, ya terminaron todos los partidos donde ganó el Roma, ganó el Marsella, ganó el Lille, ganó el Frankfurt, ganó el Medellín, empató Delfín y Macará, empató Defensor y Liverpool. Ganó Lazio, empató Río Ave y Arouca. Ganó Constanta. Ganó Rovers, ganó Alte, empató Newcastle Wellington y Palermo y Parma empataron 1-1. Ya nada más esperar los resultados oficiales, ¿verdad? Para ver cómo nos fue. Y a continuación les muestro mi jugada. Si es la primera vez que ves mi video, la letra en negro es la jugada sencilla y lo rojo es la segunda opción. Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono, ustedes son los últimos en decidir cuál va a ser el marcador final y el equipo que va a ganar para que tomen sus propias conclusiones. Que esta información sea la base para el llenado de sus quinielas, ¿ok? Muy bien, pues muchas gracias por ver mi video y esperarse hasta el final. Y esperando que esta información les sea de mucha utilidad y que nos vaya bien a todos este próximo fin de semana. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, suerte.